¿Qué es esto? ¡Pero un celular arriba del escenario! ¡Me quiero matar! Después hablamos de la gente que apaga el celular. ¡No hablamos de esto! ¡Y sigue sonando! ¡Y sigue sonando! ¿Pero qué hablamos? ¡Yo no puedo creer! ¡Un celular arriba del... ¡Ey, Charlie! ¡El teléfono que está sonando es el tuyo! ¿Estás seguro? Tengo que atender, disculpa. ¿Hola? ¿Hola, sí? ¿Del mismo? Sí, es un Fujita rojo del 75. Lo tengo acá en la puerta del Teatro Verano. ¿Tiene detalle, alguna cosita? Zombie virtual. Individuo aislado de su entorno por la dependencia a la tecnología móvil. A merced de esta llegan a un punto de que no se sabe a qué mundo pertenecen ni quiénes son realmente. Permanecen atrapados donde la comunicación está incomunicada y las personas han sido personalizadas. Apocalipsis, todo está sin control, ya es muy tarde para tu salvación, no tienes perdón. Apocalipsis, desastre universal, no te escondas. Solo estás con tu alma creyendo que esto es la realidad. Tienes que detenerte ahí y ver que se te acerca el final. Toma mi mano, yo te ayudaré. No te destruyas, despiértate, levántate, despierta, oh, 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 despierta. Ni una guerra inmensa mortal. Eres tú quizás ese alma que ya no puedes desconectar. Ajá, así está en tu trampa. Escapa, el final se acerca a ti. Solo 4 sobrevivieron. Simples y cotidianos se han rehusado a caer en este nuevo mundo virtualizado. Es así que el último mensajero les dará una misión y en sus manos estará la salvación de la humanidad ante este apocalipsis. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¡No puede ser! ¡Mi familia! ¡Acá! ¡Acá! ¿Quién es? Soy yo quien te escucha y te entiende todas las noches. ¡Oh!
¡Johnny Walker! ¡No, papá, no! ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Todo en ruina, gente perdida, perros salvajes. ¡No! ¡Es el fin del mundo! ¡Se viene el apocalipsis! ¡Qué está bárbaro! Yo pensé que tu madre me había cerrado en la columna Chepare. Y para peor, me encuentro a Jerónimo, mi novio. ¡Pa! ¡Jero! ¡Jero! ¡No! ¿Dónde está? No te preocupes, mirá. Debe estar en mi heladera comiéndose mi comida o en mi baño sentado en mi water. O lo que es peor, las dos cosas juntas. Estas cosas no pasarían si me hubieses comprado un celular. En mi tiempo no había celulares y nos comunicábamos mucho mejor. Sí, pero ahora sería más fácil tener un celular en el bolsillo que una paloma mensajera. Ah, sí, para andar todo el día. Tiki, 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 tiki. Nosotros somos chapados en la antigua. Teníamos el negro con la ruedita. Bueno, vale. Déjate de bobear, nos tenemos que ir. Vamos, rápido. Sí, sí, ponete al amigo que yo te cuido. Soy el hombre de la casa. Tené cuidado que hay muchos zombies. Arrancá vos primero, entonces. Sí. Espera, ¿qué? A vos te está faltando algo. No, tengo la ropa. Mirá, tengo la llave, la billetera, la tarjeta, la plata, la tarjeta. ¡Tu madre! ¿Dónde está tu madre? Hay que buscarla. Sí, principalmente las tarjetas de débito que tienen crédito. A mamá hay que buscar. Y bueno, mi amor, si encontramos la tarjeta, encontramos a tu madre. Pero qué lindo es poder vivir sin dieta, mi amor. Y poder comer chorizo, chorizo, chorizo. Comer embutidos provoca cáncer. Hace 20 años que me vengo comiendo a tu madre con esas calzas blancas que se pone que parecen dos butifarras. No creo que me haga mal comer otro tipo de embutido. Además, la culpa no es del chancho, sino el que le vendió las calzas. En serio, mi amor, en serio. Además, poder vivir solo. ¡Solo, solo, solterito, solo! ¡Solo no! ¡Ay, señorita! Espero que la encuentre, por favor, que no puedo vivir sin ella. Deja de hacer el que estás hablando por teléfono celular, que apenas teléfono de disco tenemos. ¡Ay, apareciste, mi amor! ¿Dónde estabas? Haciendo cosas de mujeres. ¡Ay, me chocaste el auto! ¡Me chocaste! ¡Ah, por favor! Estaba tratando de salir de casa. Estaba lleno de serpientes, cucarachas. Ah, tenía reunión familiar y no me invitaste. Ah, no te importa. ¿Sabes qué? Desde este momento quedás liberado. Bueno, devolveme la tarjeta. Liberado, dije, no divorciado. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Sobreviví! ¡Pero! ¿Dónde estaba? Tu padre me dijo que me quedara esperando a tu abuela. Y yo esperé, esperé, esperé. Y tu abuela nunca llegó. Sí, la abuela murió hace 3 años. ¿Murió mamá? Lamento mucho, se grito. ¡Salí acá! Con lo que hablas y escupí, parecés Mujica comiendo gofio. Lo que pasa es que me estoy arreglando la boca. Ah, te pusiste braque. No, me puse rejas los dientes para que no me los robes. Yo lo mato. No, 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 no. Ay, no te preocupes. Lo máximo que puedo hacerte es morderte un tobillo, Luis. Ah, mirá, yo les cuento cuáles son los zombies que tenés. Mirate los zombies que tenés. ¿Dónde tengo zombies? ¿Qué zombies tengo? ¡Sácamelo! Acá, mi amor. Debajo de la nariz, zombigotes. ¡Zombigotes! ¡Buenísimo! ¡Salí acá, no me toqué! ¡A la nena tampoco! Anda, agarrá a la vieja, anda. ¡Viejo los trapos, Tarzán de maceta! ¡Ay! ¡Cuidado, papá! ¡Un monstruo de esos! ¡Deja a mi marido, te mato, eh! ¡Ya está muerto, suegrita! ¡No le tenés miedo! No, eso no es un zombi. ¡Esto es un zombi! Sí, hay que tener cuidado, además, porque zombi o lentos. ¡Pero este tipo no para de decir disparates! ¡Por favor! Dale, vámonos los tres. Vení para acá, nena, vení. Pero, chau, Jero, chau. Pero es que ustedes son mi única familia. Pero yo no puedo creer que aún en medio de un tremendo apocalipsis. Sí, adoptamos un nabo nuevo. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ah, salud! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Pará! ¡Por acá, familia! ¡Por acá! ¡Por acá, familia! ¡Por acá! Aterrizar y me ha contado lo que pronto se vendrá. Es tiempo de pagar, las cosas no las han hecho bien. Advierte a los demás, el tiempo ha comenzado a correr. Nada ha cambiado, no me quieren escuchar. Pagar, no hay nada que ellos puedan hacer. Mucho daño hicieron ya, es hora de desaparecer. Tú sabes lo que viene, viene el desastre.
desastre universal. Tú sabes lo que viene, viene. Apocalipsis es el final. Tú sabes lo que viene, viene. Y no lo puedes evitar. Tú sabes lo que viene. Tengo frío, sueño, hambre. Ay, yo también estoy igual, pero sobre todo un apetito. Pero lo tuyo es por el diazepam, lo dete porque es un pájaro. ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Un pájaro! ¡Podríamos cazar algo! ¡Ay! ¿Cazar? Sí, cazar. ¿Con qué vas a cazar vos? Con Martita. Ah, ¿le pusiste Martita a tu mano mágica? No, no, esta no es Martita. Esta es Manuelita. ¿La viste? Esta es Martita. ¡Ay, Dios mío! ¡Andás armado! Sí, la uso para amenazar a Manuelita por si no quiere hacer su trabajo. ¿Vos te das cuenta que tu hija anda con un hombre armado? Mira que vos también tenés un arma, ¿eh? Sí, todo mi cuerpo es un arma. Sí, una 22 corta. No te rías que para vos soy una bomba. ¿Y qué pasó? ¿Te desactivaron o fue la mecha corta? ¡Escuchen! ¡Ese es el mismo pájaro! ¡Agáchense! ¡Sí! Vos necesitas agacharte, boludo, que sos chiquito. Para mí que ese pájaro es un faisán. ¿Y cómo sabes que es un faisán? Porque canta claro. Pero yo ahí te lo mato, lo mato. ¿Qué te parece si nos vamos a explorar? Sí, explorémonos. Y ustedes busquen refugio. Sí, 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 mi amor, mira, mira, tenemos que buscar una. Tienes razón, Jero. Buscar un refugio donde escondernos para estar seguros y después buscar algo para comer. Ay, no, no, yo no estoy de acuerdo para nada. Yo pienso que primero tenemos que buscar una casita donde nos metemos y luego ver qué comemos. ¿Y qué acabo de decir? A mí no me levantes el tono, Disculpa. Bueno, no te escuché. Bueno, vos no querés oír lo que no querés ver. ¿No será vos no querés escuchar lo que no querés oír? ¿Viste cómo me das vuelta a todo? A mí me haces dar vuelta a todo, pero eso pasa porque sos un borracho, un drogado y viejo. A mí no me hables en clave, ¡Loca! ¡Ay! Violencia psicológica, Bonomi. La tobillera, no. Y pensar que vos eras tan romántico. Me habías prometido bajarme la luna. No puedo bajar la panza y querés que baje la luna. Estás loca vos. Estás loca. Mirá. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? Sí. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué nos estamos haciendo esto, negro? Me acostumbraste a tus mentiras, tan ingeniosas como las mías y desiertas. Vivimos una fantasía, mientras la gente no veía tras la puerta. El respeto nos ha dejado, transformando palabras dulces en miseria. Y nuestro amor que se marchita solo, la cama permite que aún exista. No aguanto más, no aguanto, no. Estoy cansada de ver cómo nosotros dos nos lastimamos una vez y otra vez. No hables. Quédate en silencio. Voy a olvidarme de aquel sueño que nos juramos sería eterno. Y no miré sin decir nada. Te dejaré aunque se me vaya el alma. Ya no, ya no, ya no eres el que me ama, el que me quiere, no. Pronto, pronto, pronto muere aquel amor que iba a durar por siempre. Ya no, ya no, ya no eres la que me ama, la que me quiere, no. Pronto, pronto, pronto muere aquel amor que iba a durar por siempre. ¡Olé! No es vivir cuando no estás, me falta ese amor que tú me das. Siento tu falta en mi corazón, cuando me pongo a escuchar nuestra canción. Una vez más probémonos. Cambiado el amor que existía entre los dos. Una vez por favor, mi amor, te amo. Eso es lo que siento. Comencé
empezaré todo de nuevo porque tú eres lo que más quiero. Resolveremos nuestra crisis, seremos uno antes de apocalipsis. Te amo, te amo, te amo vida, es tu amor lo que tanto quería. Solo, solo, solo quiero olvidarlo y empezar de cero. Te amo, te amo tanto, no me dejes que no aguanto. No me separaré de ti, eres mi amor, tesoro, sí. Quiero que estés a mi lado siempre. Te amo tanto. Ay, dame un beso. Pero qué increíble. Se pelean y después se arreglan. Quédate ahí, mi amor. Quédate ahí porque ese es un lugar peligroso. Doña, ¿por qué no se queda con su hija? Mejor es peligroso acá. Ay, no, para nada. Yo no le tengo ningún tipo de confianza. No, pero yo en serio, voy con ustedes. Para mí que estamos llegando a la ciudad vieja, pero qué pobreza que hay, por favor. Sí, mirá, si estará pobre la cosa que los semáforos están en blanco y negro. No, pero hay pobreza general, ¿eh? Lo veo, mira, observe todo. Mucha pobreza. Sí, todo. Mirá los árboles. Antes eran llorones. ¿Y ahora? Maníaco depresivo. No, está feo. Pero yo creo que estamos llegando a la collera. Debemos estar cerca del Maciel. Si encontramos el Maciel, podemos ver si es un lugar seguro. ¡Ay, dejate bromar! No era seguro antes, ahora mucho menos. ¡Acá está! Me di cuenta porque está igualito, no cambió nada. ¡Qué va a estar igualito! Bueno, señorito, ¿me acompaña y le preguntamos? Sí. ¿Eh? A ver si me acompaña, por favor. Sí, pero te voy a decir una cosa. A mí me parece que ustedes hicieron todo esto, ¿para qué? Para traerme a mí al médico. Ah, claro, seguro. Hicimos mierda a la ciudad, matamos a millones de personas que después revivimos. Todo para que vos vengas al médico. Haceme el favor, andá a investigar. Vamos. Buenos días. Mire, señorita, con todo esto que está pasando, ¿podemos entrar? ¡Imposible! ¡Estamos de paro! Pero, en serio, pero con todo lo que está pasando afuera. ¡Afuera! ¡Tranquilos! ¡Que adentro resistimos! ¡Vámonos, Giro! ¡Vámonos! Pero es que en la puerta está lleno de muertos que están vivos y no quieren chupar la sangre. ¡Elsa! ¡Cagamos! ¡Vinieron los del Parlamento! ¡Estamos de paro y solo atendemos emergencias, ¿entiendes? ¿Este no sabe lo que está pasando acá afuera? ¡Afuera! ¡Tranquilo! ¡Que adentro resistimos! Mire, no sé lo que está pasando afuera. ¡Acá estamos de paro! No entra ni sale nadie, salvo que sea una emergencia. ¡Emergencia! ¡Eso me ha sacado! Él tiene una emergencia, sí. Hace pichí entrecortado. ¡No! Es verdad, no. Vio, ya empezó con la memoria. Sí, eso me hace acordar a un chiste. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un auxiliar de servicio y una enfermera? ¿Alguien más la sabe? No. Dele, diga, sí, ¿cuál es? Que el auxiliar de servicio lava chatas. ¿Y la enfermera? Lava cho. ¡Ah! ¡Es suficiente! ¡Venga con nosotros, así solucionamos ese temita del punto y coma cuando orina! ¡No, señorita! Yo no tengo ningún inconveniente. Yo simplemente toco música con el chorrito, ¿vio? Hago los compases, los primeros compases de la comparsita. Ahí va. Después lo que pasa es que cuando llego al final a hacer el chan, chan, ahí hago fuerza y me sale. ¿El uno? No, el dos. ¡Próstata! Sí, ¿qué? ¡Próstata! Eso es lo que tiene, próstata. Yo por suerte, como no hago ninguna de las dos cosas hace días. ¡Ay, retención fecal! No, hago. Si vive, fíjense que el apocalipsis me agarró en el baño, no podía salir, se haré. ¡Ay, no controla los esfínteres, ¿qué? ¡Eso es muy grave! ¡Examen urgente para los dos! ¡Ese grito, sálveme! No, Jero, si yo voy al infierno, vos vas conmigo. No. Sí. Tranquilos, que ahí viene el doctor. ¡Tiene una mano bárbara, no sufran más! Pasan cosas. No sufras más, yo ya estoy aquí. Entrégate a mí, no te haré daño. Desvístete y déjame entrar, y con mi magia hurgar dentro de ti. Da la vuelta, yo te cuidaré. Ya no tiembles, no me mires. Respira hondo. Quédate aquí.
aún no terminé. Recién comienza el test, mantén la calma. Te toca a ti y podrás sentir cómo se eriza la piel. No llores, no retengas la respiración. Piensa en algo que haga bien. Todo pasa, ahora se puede. Como violado. Te voy a decir algo. Espero que lo hayas disfrutado, porque mientras estés con mi hija es lo más cerca del placer que vas a estar. ¿Me entendiste? Sí, sí, sí. Sí, hijo. Sí, esto sí, me hace acordar un chiste. Sí, me hace acordar un chiste. A ver, decime, ¿cuál es la diferencia que existe entre un protólogo y un ginecólogo? Yo qué sé, el olor del dedo. ¡Ah, me cagaste el chiste! ¡Basta, papá, déjalo tranquilo! Bueno, ay, que es el que empieza. ¿Qué pasa, caché? ¿Pudieron entrar? ¿Hurgaron adentro? Ay, vamos, hablen, no lo dilaten más. No, por favor. Ay, Meli, no sé qué vamos a hacer, tengo miedo. Tranquila, yo te voy a proteger. Sí, no sé qué voy a hacer, tengo miedo. Ay, no seas cagón, cualquier cosa te escondes detrás de mí. ¿Me querés? Yo estoy enamorado. Mirá, ¿lo querés? Lo encontré tirado. Ay, claro que sí, sos un dulce. Ay, claro que no, sos un chancho. Acércate más. Andate de acá. Ay, quiero estar contigo el resto de mi vida. Yo también, mi amor. Quiero estar el resto del día contigo. ¿Del día? Bueno, del día sí, pero de toda la tu vida no, ¿eh? Ay, bueno. Esto me hace acordar, mi amor, por qué te amo tanto. Mi amor, esto me hace acordar porque te amo tanto. Menos mal que no le hace acordar un chiste, porque si no, no lo aguantaba más. Sí, es verdad. Anda. A mí me hace acordar un chiste esto también. ¿En serio? Pero me tienen harto que vos estés haciendo chistes todo el tiempo. Yo extraño aquella época en que vos me escribías poemas, en que vos me escribías aquellos poemas de puño y letra, con las hojas perfumadas y después estampabas tus labios y me las mandabas a mí. Sí, es verdad. Ahora todos copian y pegan una frase de internet y en vez de pedirte un beso te piden una frase, una foto en bolas, ¿verdad, Jero? Sí, pero yo tengo un poema, tengo un poema para ella y para todos. ¡Voy al estrellito! Sí, sí. Qué triste es la vida del hombre cuando la mujer le falta. Más triste la vida del perro cuando la perra es más alta. ¡Anda! ¡Pero está bueno! ¡Siempre lo mismo! Thank you.
bien, creo que estamos caminando sin rumbo y tengo una teoría. Sí, yo también tengo una teoría. ¿Qué estás haciendo, papá? No, le estoy escribiendo una carta a la NASA diciéndole que Cabeza Germinada y la Rubia Dopada ya saben lo que está pasando. Bueno, basta, déjate de decir cosas. Yo tengo una super idea. ¿Qué le parece si hacemos grupo de a dos y nos vamos a descansar? ¡Sí! ¡Buenísima idea! ¡Nos vemos! No, vení para acá. ¿Y nos vas a dejar solos? Sí, por supuesto. Porque capaz que vuelvo convertido en zombie y me los como a los dos. Pero por favor, no te puedes levantar del sillón y vas a levantarte de una tumba. ¿Qué te parece si los quedamos vigilando y los ponemos espalda con espalda? Bueno. Bueno, igual culo con espalda, lo mismo. Yo vigilo para allá y usted vigila para allá. ¿Y para allá? ¿Y para allá quién vigila? Contamos hasta tres y vamos girando. Bueno, a ver, dale. Uno, dos, tres. ¿Y si aparece un zombie, qué hacemos? ¡Y nos hacemos los muertos! Pero si nos hacemos los muertos, tendríamos que estar vivos, porque ellos son muertos vivos. Sí, pero nos morimos y nos levantamos muertos. Ah, yo tengo mucha experiencia en eso de levantar varios muertos por semana. No, nos morimos y nos levantamos muertos. ¡Hay un zombie! No, es para callar a los zombies. Ah. Usted lo que tiene que hacer es morirse, después la cara de zombie se alguien. No, vos sabés que yo ando con la lumbalgia, la rodilla. No, pero usted muere así que yo le aguanto, yo le ayudo. Pero tiene que tratar de morirse para que engañarlo, ¿entiendes? Pero colabore, doña, porque es matodonte también. Esto es un tremendo masacote que me tengo que... Pero no rompa la pelota, hermano. ¿No ve que estoy ayudando que se muera la vieja? Pero, che, anda a morder al enano que está por allá atrás. Pero yo no puedo creer, pero para un poco. No te das cuenta, yo sé que vos la ves y parece un refuerzo de dinosaurio. Yo entiendo que donde le pongo una media de red es como una pamplona de pollo. No me ayudes más. Tranqui, que yo la defiendo. Aparte, gié a jaula de oso. No sabes lo que hago. 22 tablados que veremos. No, hay que aguantar. Ve, para, ¿vos de qué estás haciendo? ¿De zombie? A ver, haceme un zombie ahí. A ver, haceme. Vos mirá que la diferencia entre zombie y boludo es esto. Te van a tornar el mejor boludo carnaval, jodete después. Escondete ahí atrás. Escondete, por Dios. Un aplauso para el zombie. Pero mira cómo se esconde, no puede ser. Hay una expresión corporal tienen los zombies estos. Yo no puedo creer, pero se te ven las patas, negro. Es verdad, cola para arriba, parezco yo. No sé, ¿me te das cuenta? Todos los bailarines siempre terminan igual. Escúchame, yo te grito que entra y vos entra. Usted desparrame, entra. Usted se desparrama, atajala, doña. Ay, no. Atajala, ahí va. Ay, usted se va muriendo, pero deja de chuparle el cuello a la señora. Ay, no, déjalo que está metido en el personaje, está divino. No, me mordiste. Me mordiste, sos estúpido. Al final ahora cómo le digo a Cacho con esto. Andate, no salí para nada. Anda, no sé ni pasó, mi mataste, moriste, mira, ya está muerto. Ay, Jero, ¿sabés que con esto de actuar y dar vueltas me dio un hambre? Sí, a mí también. Voy a ver si encuentro alguna verdurita acá a la vuelta. Acá hay unas plantitas, hay. A mí me gustaría ser vegana porque con una raíz yo que sé, me hago un guiso criollo, una parrilla completa. Y postre. ¡Mire! ¿Qué? ¡Mire, señorita, lo que encontré! Esto es acelguita criolla. Ah, es verdad, yo la conozco. La usaba mucho. Ha plantado alrededor de toda la farmacia. ¿Qué? La usaba mucho mi abuela. No me diga. Sí, para hacer galletitas. Después se las daba a mi abuelo y corrían los dos desnudos cagándose de la risa. No, sí. No, tienen un gusto raro. Parecía unos brownies que probé en Punta del Diablo. Pero no está mal. No, lo que te dejo es como la boca media como reseca, pastosa. Bueno, o sea, tampoco es el fin del mundo, Jero. No, es el fin del mundo. Quiero esconder. Oye, no sé lo que hacer. Mira qué feo que está. Quiero volarme de acá. Oye, que la veo mala. No puedo creer. Mira qué feo que está. Quiero volarme de acá. Oye, que la veo mala. Se nos viene el fin del mundo y no puedo creer. No sé lo que hacer. Me quiero esconder. Se nos viene el fin del mundo y no puedo creer. Se nos viene el fin del mundo. No sé lo que hacer. Me quiero esconder. Mira, no sé qué hacer. La veo mala. Mañana es el mundo. La veo mala. Si se entera mi mujer. La veo mala. Y yo sin las cuentas. La veo mala. Por eso practica. La veo mala. Mira que se va a atacar. Se
y por debajo, por delante y por detrás, para que no te quede nada. ¿El 174 pasa por acá? No sé, el número 4. ¿Y taxi pasa, no hay feriado? Ay, pero ¿por qué no se abriga si está resfriado? Es que yo tengo gamulán. Ay, ¿no se lo veo? Ah, sí, está allá. ¿Dónde? En aquel árbol. ¿No lo ve? No. Mire, escuche su canto. A ver. Pío, pío, pío. Gamulán. Pao, pao, pao. Gamulán. Pío, pío, pío. Gamulán. Pao, pao, pao. ¿Qué? ¡No me lo espanten! Tome asiento. Ay, yo también lo siento. La verdad que era un hombre impecable. No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Usted lo conocía? No. ¿Y entonces? Dice que vine por los sándwiches. Ah, pero no hay sándwiches acá. No, pero tampoco hay ningún muerto. Ah, pero entonces no podemos ir. ¿Qué le pasa en sus ojos? Está drogado. No, lo de los ojos por la conjuntivitis. Hablo raro por los aparatos. No. Y este que está acá es un unicornio amigo mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Voldemort! ¡Un bicho raro! ¡Escuchen! Vengo a darles un mensaje de cómo salvar al mundo. ¡Pajero encantado! ¡Escuchen! Tengo un mensaje para ustedes. Esta boca. Esta boca. ¡Guillermo Lockhart! ¡Guillermo Lockhart! Te reconocí por la voz grave esa que tenés. Sí, cómo te cagó el de Rastros. Y eso que vos tenías un indio y un peruano. Ahora yo digo Rastros. Se llamaba Rastros porque cuando se asustaba dejaba los rastros. ¡Escuchen! ¡No hablen más! Tengo que advertirles, no hablen más porque esta boca... ¡Ay, esta boca es mía! ¡Victoria Rodríguez! ¡Te reconocí enseguida, negra! ¿Qué haces? ¿Qué haces acá, che? ¿Es Victoria Rodríguez? No, para mí que no es porque habla poco. Ah, sí, sí. Es verdad, no es Victoria. Escuchen, soy un mensajero de la luz. Ay, la luz, Dios mío, cómo me subió la luz. No, ay, la factura cada vez más cara. Tengo que advertirles, en su mente hay un escudo que les impide darse cuenta. ¿Un escudo? Sí, el toro que es la abundancia. El caballo que es la libertad. El cerro que es la fortaleza. Y la balanza que sirve para pesar el fallo, así nadie se siente estafado. Ahora entiendo para qué mierda servía la balanza, tanto tiempo al pedo que estuvo ahí, ¿no? Es cierto, pero... ¡Ay! Usted habla poco para ser Victoria Rodríguez. ¿No? ¿Quién es? ¡Cristina Sobol! ¡Ay, Cristina Kirchner! ¡Mire que usted hizo daño! ¡Te viniste para acá con el Víctor Hugo por los descuentos, seguramente! ¡Dejen de tirarnos con porquería porque vamos a empezar a hacerle lo mismo, eh! ¡Ya tanto bromar! ¡Mire que si lo mandan a Real, le mandamos a Carvallo! ¿Verdad? Y si lo mandan a la Celine, que es media tarada, ahí le mandamos a Sarita Perrone. ¿Y si nos mandan a Mirta Legrand? Ahí le mandamos a Letitia Darenberg y a Cristina Morán le rompemos el culo. Parece que ellas se conocieron allá por el Neolítico. Sí, salían juntas a pasear los dinosaurios por el Prado. ¡Es verdad! Y en la Edad Media conocieron a Carlito Perciabale que se bajó un platillo volador junto con Gonzalo Aguirre que se había escapado a Roswell. ¡Ay, con Gonzalo Aguirre! ¡Yo lo vi en Azabache! ¡Ay, yo lo vi en Maroñas! ¡Ay, sí! ¡Eh, Gris! ¡Como los extraterrestres! ¡Basta! ¡Están perdidos! ¡Nunca escuchan! ¿Qué dijo? En el mundo solo se siguen los patrones que le marcan los demás y el libre albedrío ya no existe.
Todos están inmersos en una realidad virtual que no los deja salir. Y lamentablemente, ustedes son la única esperanza que queda, ya que todavía no se han contagiado. Y quizás, solo quizás, puedan salvar al mundo de este apocalipsis virtual. Solo sigan su corazón. ¿Qué dice? Ah, pero está mal, está mal. Está mal esta mujer, está mal, qué mala onda que vino. Miren que los porteños son bravos. Donde sigan embromando mucho, le vamos a mandar el avión de Purita y lo vamos a bombardear con jugolín de frutilla, lo dejamos todo rosadillo. Vamos arriba al Uruguay. Qué mala onda que tiene esa mujer, por Dios, qué mala onda. Vete, vuelve, hey. Córrete, agáchate, hey. Súbeme, bájame, hey. Suéltate, agárrame, hey. Véndete, cómprame, hey. Duérmete, sueñame, hey. Dáñame, cuídame, hey. Mátame, víveme. Hey. El sueño profundo, ahora tienes que despertar. Arma tu destino, todo va a empezar a cambiar. En tu presente no hay libertad, hay en tu pecho una soga de ahorque que aprieta fuerte cuando no vas a destino. Escucha, de sueño profundo, ahora tienes que despertar. Arma tu destino, todo va a empezar a cambiar. Pero chiquilines dejan todo tirado. Ah, claro, dejan las tapas, están todas rotas. Está todo roto, dejan todo. Yo no puedo creer, qué increíble. Después nos cuidan el medio ambiente y que, claro, y que... No, pero pará. Esta tablet está conectada a internet. Voy a ver si me puedo comunicar con alguien. Jero, ¿qué te pasa? ¡Ay, es el celular el que lo vuelve así! Los zombies se convierten en zombies porque usan los celulares. ¡Hay que sacárselos a todos! ¡Ay! A lo mejor tengo una idea. ¿Qué les parece si apagamos la central energética? ¡Sí, hay que hacer explotar ANCAP! Sí, es verdad. Sí, pero no, ya está hecha pelota, sí, ya está hecha pelota. No, yo estoy hablando de apagar aquella torre. Sí, hay que destruir esa torre, porque si destruimos la de Antel se nos cae un sponsor. Yo lo que creo, de todas maneras, que lo que hay que hacer es sobrecargar los generadores y quien lo haga va a poder sobrevivir. Sí. Pero tranquilo, familia, ustedes hicieron mucho por mí. Yo me sacrifico, yo voy. ¡No, Jero! ¡No puedo vivir sin vos! Yo sin ti tampoco, mi pequeño demonio. Pero pará, Jero, pará. ¿No pasaste jardinera porque no sabías jugar con plasticina? ¿Y querés ir a recargar un generador? ¡Pero vos estás loco! ¡Voy yo! Bien. Bueno. ¡Voy yo! ¡Ay, no es necesario que hagas esto, bichi! Dije que voy yo y voy yo. ¡Ay, mi Bruce Willis en Armagedón! ¡Ay! No te vayas, papá. ¿Me dejas el auto? No. Voy yo. Viejo, no te vayas. Déjame las tarjetas. ¡Chelito! ¿Qué? Vaya tranquilo. Yo le cuido a la nena. Ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? ¿Eh? Tarde o temprano, también nosotros vamos a entrar en el sistema. Y el poco tiempo que tenemos, lo tenemos que aprovechar.
Es cuestión de tiempo. Y el poco tiempo que tiene. Regálenselo entre ustedes personalmente. Cara a cara. Abrácense. Y no se perderán. Háblense. Y se escucharán. Mírense. Y entenderán. No hay apocalipsis sin un apocalipsis. Narará, siente como una brisa, te roza el alma, desesperada, que te desarma, te doy su calma, te haré volar. Soy parte de tu cielo, soy viento de descanso sereno, de donde el sueño será eterno, no hay despertar. Siento el calor y el frío y la tierra voz que habla conmigo, la luz que danza y se alabanza mi corazón. Quiero seguir tu vuelo ensimismada, más me da miedo quedar prendada en ese abismo de tu color. Espera, no me lleves, ni me abandones. Déjame me quede hasta los albores. Necesito ir a despedirme. No es la manera, si Dios me espera, entenderá. Quédate un momento mientras me guardo tu último aliento. Cruzando hay que partir. Si lo soñé o fue real, qué increíble. Esto es para subirlo al Facebook. No. Es tan, pero tan bueno que tengo que comentárselo a un amigo. O sea, a mi mejor amigo. ¡Charlie! ¡Vení! ¡Bueno! Esto es todo, público presente. Fue un gusto para nosotros. ¿Qué haces vos? Dejá de copiarme. Agradecemos con el cora. Dejá de copiarme. Me tenés podrido. Basta, te dije. Basta, basta, basta. Ay, pero por favor, ¿qué está pasando? Dos hombres grandes, ¿qué son esos gritos? Pero che, el espectáculo salió redondo. ¿Qué pasa? Es él. Ah, no, hábleme de a uno, porque si no, no entiendo nada. Él me está copiando. ¿Quién? Él a mí. Ay, vamos, despídanse y vamos. Yo no me voy, que se vaya él primero. ¿Pero ustedes me están hablando en serio? Sí, estábamos en el vestuario. Yo estornudé y él me empezó a copiar. ¿Quién a quién? Él a mí. Ay, bueno, no sé, resuélvanlo, háblenlo entre ustedes. Mira, ¿por qué me estás copiando? ¿Viste? No me responde. Ay, yo una vez vi un programa, La Salud de Nuestros Hijos, que hablaba sobre una enfermedad bastante parecida a esa. Se llamaba
Copiosis. ¿Y es grave? Bueno, depende. ¿Depende de qué? De si es la múltiple o la simple. ¿Y cuál es la diferencia? Que la múltiple demora como 4 años en irse y es súper contagiosa. ¿Y la otra? Y la otra no es contagiosa y dura 3 días. ¡Ah, no! ¿3 días así? Primero me mato. ¡Cállate! ¡Cállate vos! ¡Te voy a matar! Perdón, ¿qué decías? Hay que pararla porque propagando y no vamos a saber quién está haciendo quién. ¿Y cómo vamos a pararlo? Ahora terminamos el espectáculo y vamos a ir a ver. ¿Qué está pasando? Definitivamente es copiosis múltiple. ¡No vamos a morir! ¡Tranquilízate, que me pone nerviosa a mí! ¡Ah, claro! ¡Si yo estoy de novela! ¡Entonces dejen de copiarme! ¡Achis! ¡Ahora sí! ¡Estamos perdidos! ¿Se habrá contagiado la gente? A ver... ¡Allá hay uno! ¡Allá hay otro! ¡Allá hay otro! ¡Ya son varios! ¡Ya son muchos! Sueña un carnaval lleno de alegría con su gente. ¡Oh!
ceniza, mil y ya se va en la tierra suena.